Audio General. Hola chicos, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero hacer una pausa en la parte académica en lo que respecta a la materia de FOSE porque quisiera que trabajen en la parte de su persona para que ustedes estén bien y de esta manera también puedan desempeñar y entregar efectivamente cada uno de los trabajos que nosotros como docentes les vamos solicitando. Y entonces, en esta ocasión, quisiera que hicieran esta actividad no por cumplir en la materia de FOSE, no por cumplir a la profesora de FOSE, sino para que trabajen en ustedes, para que también se den un tiempo para pensar y reflexionar en ustedes. La actividad del día de hoy se llama trabajando en ti y por ti. Yo hoy les comparto esto para que trabajen con ustedes y si ustedes pueden, pues también compártanlo con sus familiares y así nos podemos ayudar. La actividad a desarrollar en esta ocasión es el que vean dos videos que yo les propongo. En este caso, el primer video son, es una técnica de relajación muscular eh, y el segundo video es un ejercicio de respiración en cuatro tiempos. Son actividades, recursos, herramientas que usamos como técnicas de relajación, pero también como técnicas de introspección para poder de alguna manera a tocar, digamos, nuestra sensibilidad y de esta forma poder estar relajados, tranquilos y que podamos rendir de una manera diferente en nuestras distintas actividades. La idea es que ustedes revisen estos dos videos y que ustedes seleccionen de estos dos videos cuál consideran que sería el mejor video aplicable a ustedes, ¿no? Ya que hayas tú elegido el video, sí es importante el que lo ajustes a tus condiciones. A lo mejor te solicitan en el video ciertas condiciones ambientales, pero a lo mejor tú las puedes adecuar a lo que tú tienes en tu casa en este momento. ¿Sale? Posteriormente, ya que hayas tú realizado alguna de las dos técnicas que se te presentaron, pues obviamente vas a estar más relajado, más tranquilo y podrás hacer la siguiente actividad. La actividad consiste en que en una hoja tú hagas un listado. Yo les puse aquí un ejemplo, lo puedes hacer como un listado a mano en tu cuaderno, lo quieres hacer en Word, lo quieres hacer cualquier medio. Aquí la idea es que si realices el listado, con al menos diez recursos con los que hoy en día cuentas en tu vida. Generalmente las personas solemos quejarnos de aquello que no tenemos y a lo mejor de pronto ahorita el estar eh, de alguna manera encerrados en nuestra casa sin poder salir y sin poder hacer Nuestras, nuestras actividades de manera cotidiana, sin poder ir al colegio, etc., uh, empezamos a quejarnos mucho de aquello que no tenemos. El que no podemos ir a la escuela, el que no podemos salir con los amigos, el que no podemos a la mejor salir a pasear, etc. ¿sí? Y entonces vemos lo que no tenemos, nos quejamos de, los, de lo que no tenemos, pero de cierta forma es estar desviando nuestra atención hacia lo negativo. La idea es, posterior a que tú ya hayas hecho alguna de las dos actividades, la que tú hayas elegido para relajarte, para que ya hayas hecho contacto, digamos, con tu sensibilidad, ya estando relajado, hagas este listado de los 10 recursos con los que sí cuentas, ¿sí? Uno bien importante que yo puse es la vida, ¿sí? Hoy en día, eh, por las condiciones, pues tenemos que agradecer que tenemos vida, el que tenemos una familia. Yo puse aquí que está mi madre conmigo, que tengo un trabajo, ustedes tienen una escuela. Eh, yo puse a mis alumnos porque saben que para mí son muy importantes y se los demuestro cuando estamos en en el colegio y, y cuando de pronto estamos a distancia de verdad créanme que los extraño mucho esa parte de pronto de bromear con ustedes de poderlos abrazar etcétera eh, a una distancia al final sabemos que es algo que ahí tenemos que ahí estás eh la parte de los amigos a lo mejor ustedes dicen pues sí lo tenemos pero al final no nos podemos ver no podemos salir etcétera pero ahí están es una es una parte que sabemos que tenemos ¿sí? y que a lo mejor el recurso ahorita es eh, comunicarnos eh, por teléfono de manera virtual o por las redes sociales pero al final es un recurso que sí tenemos ¿eh? Eh, yo le puse por ejemplo mi pareja mis hijos el que tengo salud que hoy en día también es bien importante valorar esta esta situación de, de estar sanos ¿eh? yo le puse el tener un hogar eh, etcétera Ustedes cada quien tendrá que hacer contacto con lo que sí tienen Revalorar lo que sí tienen. No, no eh, fincar o no visualizar lo negativo, lo que no tenemos. Hay que ver lo que sí y en ese sentido revalorar esos recursos con los que hoy contamos, ¿sí? La actividad de entonces es esta. Tú tienes que sacar tu listado de mínimo 10 recursos con los que hoy en día cuentas en tu vida, ¿sí? Ya habiendo escrito tus diez recursos en la hoja, si sí quisiera que al final me pusieras cuál fue la técnica que tú decidiste, eh, la de la relajación muscular, o el ejercicio de respiración, ¿sí? Ahí ustedes anótenme la que ustedes hayan elegido poner en práctica, la anotan en la misma hoja donde hicieron su listado de los 10 recursos, recuerden que son mínimo 10. Si ustedes quieren poner más, está excelente, pero digamos que sí pongan mínimo 10. Pongan hasta el final entonces cuál fue la técnica que usaron y esa sería eh, la tarea, digamos, de este día. Es un trabajo en realidad para ustedes. Es un trabajo que les permite de alguna manera eh, relajarse, de alguna manera hacer contacto con ustedes mismos, de alguna manera trabajar en ustedes. ¿sí? Este trabajo. Más que verlo como es para la maestra de Fose, es un trabajo para ustedes. ¿Sale? Eh, la evidencia obviamente me la tendrán que enviar, eh, la fotografía de, de la hoja donde vienen tus 10 recursos y que anotaste hasta abajo la técnica que elegiste. Y ya saben, lo envían eh, por el mismo medio, por correo, y sería la actividad del día de hoy. Sí quisiera aclarar que... Para mí no es el desviar, digamos, nuestro trabajo de FOSE. Para mí sí es importante el que nos detengamos a trabajar en nosotros para que fortalecidos podamos dar continuidad a las exigencias, digamos, de la parte académica. ¿sí? Eh, yo sí quise pues, poner a la mejor el tema que correspondía al día de hoy, pero para poder dar un espacio a este trabajo personal que al final lejos de ser eh, digamos algo que a la mejor pospone mis temas pues yo lo veo más como que fortalece a mis alumnos para dar continuidad a lo académico ¿vale? eh, esto sería la actividad de hoy obviamente no habría trabajo de libro el día de hoy el día jueves obviamente estaríamos eh, teniendo clase vía Zoom y entonces eh, retomaríamos parte de esta actividad y retomaríamos el tema que corresponde a esta semana en cuestión de la materia de FOSE. Les mando un enorme abrazo. Um, sí hago hincapié que los quiero muchísimo, que los extraño muchísimo, que de pronto hay que ser muy pacientes en estos procesos pero que al final sabemos que ahí estamos. Yo para ustedes y sé también que ustedes están en este sentido con nosotros como profesores y como colegio, lo cual les agradecemos muchísimo, tanto a ustedes como alumnos, como a sus papás que nos están dando el voto de confianza, porque sabemos que detrás de ustedes está el trabajo también de ellos, lo cual yo agradezco muchísimo, ese apoyo y ese voto de confianza. Bueno, les mando un abrazo enorme, saludos a la familia, cuídense muchísimo y estamos en contacto.